Mi gente bella, hoy les tengo un super video a ustedes. Como siempre le tengo video a ustedes. Bueno, mi gente, me asusté un poquito porque creía que había visto algo que cruzó por ahí. Ay, mi gente, yo hablando de esto, mi gente, de estos temas, miren lo que me pasa. Bueno, mi gente bella, nada más les voy a decir una cuanta cosita más antes de ver el video, mi gente, de esta persona, lo que le pasó, la historia que cuenta el hijo del hombre que murió y lo que pasó. Cuando él regresa de más allá, mi gente bella, que no puede hablar y está bien mal, es lo que puede escribir, le dice a su hijo, escrito y todo eso, lo que le pasó. Pero cuando su hijo comienza a orar lo que pasó ahí, ¿quién vino, mi gente, en esa presencia? ¿Qué vieron? Y un ángel que se apareció, mi gente. Ahí él le va a contar qué el ángel le dijo a él. Y él le preguntó dos preguntas. Su hijo le dijo a su papá, él no hablaba, era escrito, que si él le podía hacer dos preguntas o una, algo así, al ángel, que para ver lo que el ángel le decía, que él quería, porque ella estaba dudoso, porque peleaba mucho con su novia. Una era que si esa era la persona que se podía casar, que si era buena para él. Pero antes de decirle eso, él le dijo a su papá, le puede preguntar al ángel, porque no lo podía ver, muchachos, el papá sí. Él le dijo, me le puede preguntar al ángel si puedo preguntarle una pregunta o dos, vamos a decir, yo estoy diciendo una o dos, pero él le preguntó dos. Y el ángel le dijo que sí, y en pocas palabras, ellos se entendían así, con la mente, con el alma, mi gente bella. Y cuando él le preguntó si esa muchacha que tiene su novia, que peleaba muchísimo, era la mujer de su vida, y el ángel le contestó. Después de la muerte, mi gente, ¿qué pasa? Este video, mi gente bella, se trata de un hombre que murió. Nada más le voy a contar un poquito. El hombre murió, mi gente, pero antes de morir, él se fue a hacer un análisis y llamó a su hijo, que no vivía en su estado, para decirle que estaba mal. Su hijo compró su vuelo y cogió para allá. El papá estaba interno, mi gente, en el hospital. Y en esa habitación, mi gente, ahí fue que pasó cosas. Cuando su hijo llegó y eso. El hombre estaba conectado. Entonces, mi gente bella, él llamó a su hijo y le contó. Su hijo salió huyendo, compró su vuelo y cogió para donde él. Cuando él llega al hospital, que su papá está interno, su papá muere en el hospital. Después que él murió, lo estaba esperando el pájaro malo, Satanás, mi gente bella. Y él regresó para atrás, no murió después. Regresó después de la muerte y le contó a su hijo qué pasó, que vio a Satanás. Su hijo dice, no puedo creer, porque era Satanás que se lo iba a llevar, no era Dios. Él se iba con Satanás, pero regresó. El ángel le contestó, mi gente, si ella era buena o no para él, si era la persona que se podía él casar con ella o no. El ángel le contestó, el papá lo escribía. Ahí mismo ustedes van a ver lo que el ángel le dijo al muchacho, al hijo del papá. Ya ustedes saben, el papá le preguntó, ustedes saben, no hablando, sino en la mente y del alma. Ellos se comunicaban como uno, mi gente. Nosotros nos comunicamos con ángeles y le podemos hablar. Ellos nos escuchan. Nosotros somos más que lo que ustedes creen. Mi gente bella, si ustedes ven todo lo que hace Dios en mi vida, yo, mira, de verdad, yo me sorprendo cuando yo hablo con Dios y los ángeles, mi gente, en mi habitación a sola. Mi gente, si ustedes superen, yo les voy a contar una historia, mi gente, que pasó por aquí hace 2 días, de una niña que la atropellaron, mi gente. Pero eso les voy a contar a ustedes qué pasó. Yo vi todo, mi gente, así, y también tengo cámara aquí afuera y se vio todo. Por aquí nada, tienen cámara, pero nadie vio nada. Esa cámara, miren eso. Para que ustedes vean, por eso que usted no sabe quién lo va a ayudar a usted, quién lo va a sacar de bote. Y otra persona a veces no quieren saber de nosotros sin conocernos. Ya ustedes saben, usted no sabe quién es que va a ayudar a usted. Mi gente, yo le voy a contar después esa historia. Lo único que quiero decir a ustedes es que también le preguntó el muchacho al ángel que si ese trabajo estaba bueno para él, que tenía. Y el ángel le contestó también esas dos preguntas. Así que ustedes van a ver, pero en una, él no se llevó del ángel. Mi gente bella, entonces el ángel le dijo algo, le dio un consejo de sí o no, si se podía casar con ella. Pero en una de esas preguntas que el ángel le contestó, la dos, él no se llevó de una, no le hizo caso, hizo lo contrario. Pues miren, para que ustedes vean lo que pasó, mi gente, con
pues no llevarse del ángel. Mi gente, los ángeles no guían, no hablan del alma. Cuando usted medita, usted puede ver el universo, mi gente. Aunque ustedes, algunos de ustedes no lo crean, nosotros somos más que eso. Cuando Jesucristo estaba aquí, mi gente, ¿qué ustedes creen que fue que Jesucristo vino a hacer para acá? ¿Por qué su papá lo mandó, Dios, nuestro Padre Celestial? Lo mandó para que sepamos que somos más que lo que estamos pensando que somos. Somos alma, espíritu, luz. Somos conexión con el universo, mi gente, con Dios. Somos enviados de Dios, mi gente, para conocernos, para que sepamos quiénes somos. Pero no, nosotros lo que estamos buscando chisme, que fulana de tal tiene más que la otra, que este trabajo no me va bien. En vez de decir, Dios me va a ayudar a conseguir un trabajo mejor, voy a llamar a los ángeles que me van a ayudar, porque yo sé que Dios lo vas a dejar que me ayuden. Cosas así positivas, busquen meditaciones ahí para ayudarlo, hablen con los ángeles, hablen desde adentro de su corazón. No digan, papá Dios, yo quiero esto, yo quiero que me haga esto. No, hable desde adentro si quiere que lo sane o le haga, o lo ayude a hacer lo que usted quiere ser en la vida. Entonces yo siempre me comunico con Dios, siempre, todos los días, a levantarme y a acotarme. Y cuando quiero tomar una decisión, yo le pregunto a Él y dejo que Él decida, mi gente. Puede ser en sueño que me lo da, señales que me da de adentro de mí. Algo viene a mi mente y dice que no lo hagas, que no está bien. Y dentro de mí me dice que no lo haga. Y si yo lo voy a hacer, aunque mi mente, mi espíritu dice que no, pero yo lo quiero hacer como quiera, que a veces tomamos decisiones que sabemos que no está bien, que Dios nos está diciendo algo por dentro, que no lo tomemos, que no lo hagamos, muchos de nosotros lo hagamos, ustedes saben que nos sale mal, porque Dios hablándonos, mi gente, los ángeles que están con nosotros, el ángel de la guarda de cada uno de nosotros hablándonos, pero no hagamos caso porque somos necios, nos gusta hacer lo que nos guste, no importa que nos hundemos, no pensamos. Por eso busquen de Dios, mi gente, para que ustedes vean todas las cosas buenas que va a llegar a su vida. No importa lo que los demás le digan, que usted no puede hacer esto, que usted no puede hacer, ellos no son Dios. Ya ustedes saben, ustedes pueden hacer tantas cosas maravillosas. Busquen ayuda ahí con videos, mi gente, cómo ser mejor persona, cómo superarme, cómo tener más dinero, cómo tener un buen trabajo. Haga eso, porque si a mí todo Dios me lo da, imagínense a ustedes, mi gente, que también son hijos de Él, le dará todo a ustedes. Así, mi gente, que vamos a ver el video ahora, a ver qué pasó, mi gente, vámonos. Esto no me ocurrió a mí, sino a mi padre. Mi padre era cristiano. Se bautizó y se hizo cristiano a los 32 años. Su firmeza y devoción influyeron en mí y me llevaron a interesarme por esta religión. Mi madrastra y mi hermana también se unieron al cristianismo bajo la influencia de mi padre. Tras su jubilación, la gran pasión de mi padre era la pintura. Dedicó mucho tiempo y energía a crear varios cuadros al óleo. Le gustaban especialmente los temas cristianos, sobre todo los retratos de Jesús. Cada cuadro era una expresión sincera de su corazón y de su amor y devoción a su fe cristiana. Cuando mi padre tenía 67 años, le diagnosticaron esclerosis múltiple. Se trata de una enfermedad neurológica que provoca daños en diversas partes del cuerpo. Un año después, perdió gradualmente la capacidad de andar. Al mismo tiempo, sus manos también se vieron afectadas y ya no podía moverlas con la destreza de antes. Esto le dejó sin capacidad para dibujar. La esclerosis múltiple fue atacando poco a poco su cuerpo, incluidos los ojos. Esto supuso un reto aún mayor para él, ya que su vista empezó a resentirse. Fue un duro golpe para mi padre. La pérdida de su capacidad para dibujar le hizo sentirse muy perdido y deprimido. Fue una época difícil para toda la familia. Un día, el estado de mi padre empezó a empeorar y tuvimos que llevarlo de urgencia al hospital. Cuando llegamos al hospital, estaba inconsciente y en coma. Los médicos nos dijeron a mi madrastra y a mí que las posibilidades de que sobreviviera eran muy escasas. Ahora dependía de un respirador artificial para mantenerse con vida. Los médicos nos pidieron consejo y tuvimos que tomar una decisión muy difícil. Mi madrastra contó a los médicos que, antes de que lo hospitalizaran, mi padre le había advertido de que quería que lo desconectáramos si solo lo iba a mantener con vida la máquina. No quería convertirse en un vegetal, ya que eso solo prolongaría el sufrimiento,
y prefería poder entrar en el cielo rápidamente. Sin embargo, mi abuela se oponía rotundamente a tal decisión. Ella creía que debíamos hacer todo lo posible por mantener a mi padre con vida y que no debíamos perder la esperanza. Como familia, no sabíamos cómo tomar la decisión. Queríamos mucho a mi padre y queríamos que dejara de sufrir, pero al mismo tiempo no queríamos renunciar a su vida tan fácilmente. Estábamos dispuestos a pedir consejo a nuestros médicos. Los médicos nos dijeron que podían reducir la dosis de medicación de nuestro padre y devolverle la sobriedad, durante un tiempo. Los médicos también nos advirtieron de que si decidíamos quitarle el respirador, había muchas posibilidades de que los pulmones de mi padre perdieran la capacidad de respirar por sí solos, lo que significaría que podría morir inmediatamente. En aquel momento, mi padre apenas podía andar sobre sus piernas y tenía grandes dificultades para comer. Como familia, acordamos unánimemente reducir la dosis de medicación de mi padre para permitirle recuperar la consciencia, durante un tiempo. Esta decisión no fue fácil, ya que sabíamos que retirar el respirador podía significar el final inminente de la vida de mi padre. Mi padre ya no podía comunicarse verbalmente y teníamos pequeñas pizarras y palabras escritas de antemano, para comunicarnos con él. Esta forma de comunicación resultó ser muy eficaz. Cuando se despertó, tenía miedo en los ojos. Siempre pensé que mi padre era un hombre muy valiente. Nunca le había visto así en mi vida. Había estado en muchas situaciones que ponían en peligro su vida y no había mostrado ni una pizca de miedo. Durante nuestra interacción con mi padre, nos expresó su deseo de vivir y de que no le quitaran el respirador. Al ver la expresión de miedo de mi padre, le pregunté de qué tenía miedo. Le recordé que, como cristiano devoto, el cielo le esperaba. Sin embargo, mi padre negó con la cabeza. Escribió la palabra Satanás. Me quedé estupefacto. Le dije que invocara el nombre de Jesús y confiara en su poder. Esperaba que un recordatorio así reconfortara y diera confianza a mi padre. Entonces mi padre me contó que la noche anterior, Satanás se le había acercado e insistía en que se lo llevara. No dejaba de rezar para sus adentros, suplicando que no se lo llevaran al infierno. Cogí con fuerza la mano de mi padre y le dije que no estábamos solos y que Jesús estaba con nosotros. Le animé a perseverar en la oración y a buscar el refugio de Dios. A continuación le pregunté a mi padre por qué te busca Satanás. Te has bautizado y has confesado todos tus pecados. El padre respondió que cuando era joven había luchado en la guerra de Corea y había conocido a un granjero local. Debido a la barrera del idioma, el padre sintió que su vida estaba amenazada. Así que tomó cartas en el asunto. Mi padre nunca reveló este secreto a nadie. Yo conocía algunas de sus experiencias en la guerra, pero nunca había oído la historia. Me di cuenta de que este incidente podía convertirse en una carga dentro de él. Le recordé a mi padre que todos los pecados pueden ser perdonados por Dios si los confesamos y nos arrepentimos. Le dije que el amor de Dios es infinito y que perdona nuestras faltas si nos arrepentimos sinceramente y buscamos su misericordia. Animé a mi padre a confesarse sinceramente con Dios y a confiar en que Dios le aceptaría de nuevo. Aquella tarde, llamé al sacerdote. Mi padre se confesó delante del sacerdote. A la mañana siguiente, cuando fui a visitar a mi padre, sentí inmediatamente una atmósfera diferente. Era como si toda la habitación se hubiera iluminado. Aunque mi padre seguía dependiendo de un respirador artificial para mantenerse con vida, siempre tenía una sonrisa en la cara. Podía sentir el consuelo y la fuerza que recibía. Me conmovió mucho este cambio. Creo que era un reflejo de la gracia de Dios en mi padre. Cuando mi padre me vio, me pidió que le entregara la pequeña pizarra. Me dijo que había visto a Jesús la noche anterior.
Empezó a describir el aspecto de Jesús y dijo que la tez de Jesús era más oscura de lo que había imaginado. Jesús tenía el pelo castaño y los ojos azules y no era tan delgado como lo habían representado tradicionalmente. El Padre también dijo que sus pecados habían sido perdonados. Jesús le dijo también que dentro de 2 años volvería a coger el pincel. El Padre interpretó esto como que se curaría de su enfermedad en 2 años. Sin embargo, también era consciente de la otra posibilidad de que el Padre entrara en el cielo dentro de 2 años. Fuera cual fuese el resultado final, creía que mi Padre había conseguido la paz interior. Al cabo de un rato, mi Padre se quedó mirando el techo de la habitación. Me dijo que había visto a un ángel enviado por Dios para cuidarle. Curioso, le pregunté si el ángel sabía que yo también estaba en la habitación. Mi Padre levantó la cabeza, miró al techo y me hizo un gesto con la cabeza. La presencia de este ángel le proporcionaba un consuelo y una confianza extra y le daba una sensación de paz, en medio de su enfermedad. Yo sentía una especial sensación de seguridad porque sabía que en esta habitación había un ángel protegiendo a mi familia. Le pregunté a mi padre si podía hacerle algunas preguntas al ángel. Mi padre volvió a mirar al techo y asintió con la cabeza. Le pregunté al ángel si mi trabajo actual era adecuado para mí. ¿Tenía sentido mi trabajo? En aquel momento era voluntaria en la comunidad. Por ello, había sufrido el reproche de mi padre, que pensaba que el trabajo estaba demasiado mal pagado. Me había pagado la universidad con préstamos estudiantiles y ahora vivía con un sueldo escaso. Mi padre quería que encontrara un trabajo más lucrativo y ganara más dinero para poder pagar mis préstamos lo antes posible. Debido al bajo salario, a menudo me pregunto si mi trabajo tiene sentido. Cuando se lo planteé, mi padre volvió a mirar al techo. Esta vez, parecía mantener una larga comunicación con el ángel. Al cabo de unos 20 minutos, volvió a sentir y me hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. Este gesto de afirmación me animó. Comprendí que mi trabajo merecía la pena. Planteé una segunda pregunta al ángel, si debía casarme con mi novia actual. Ella y yo discutíamos a menudo y mi madre no la consideraba adecuada para mí y quería que no nos casáramos. Mi novia y yo nos conocimos cuando éramos voluntarias juntas y ella es especialmente buena cuidando a enfermos y ancianos. Por eso, mi padre estaba muy impresionado con ella y quería que estuviéramos juntos. Como chocábamos a menudo, yo tenía dudas sobre el futuro de la relación. Una vez más, mi padre miró al techo y no hicieron falta palabras para comunicarse entre él y el ángel. Supuse que se comunicaban a través de sus intenciones. Al cabo de 5 minutos, la expresión de mi padre se volvió de repente de sorpresa. No dejaba de sacudir la cabeza y escribió un mensaje en una pequeña pizarra. Me dijo que no debía casarme con mi novia actual, sino que debía esperar pacientemente porque alguien mejor estaba a punto de aparecer en mi vida. Ante este consejo, empecé a dudar. Si hubiera escuchado al ángel en aquel momento, no lo habría hecho. 6 meses más tarde, mi novia y yo nos fuimos a vivir juntos. Después de conocerla mejor, no era lo que yo pensaba. En ese momento, dejé mi anterior trabajo. Durante ese tiempo, lo único que buscaba era dinero y lujuria. En retrospectiva, me doy cuenta de lo tonta que fue mi elección en aquel momento. Me arrepiento de no haber seguido el consejo de los ángeles y de no haber esperado pacientemente a que llegara alguien mejor. Al final, nuestra relación acabó en fracaso y ella me estafó todo mi dinero. Unos 4 años después, conocí a mi actual esposa, que me reconfortó interiormente. Creyendo de nuevo en el poder del amor, le confesé mi amor y pronto nos casamos. 1 año después, dimos la bienvenida a nuestro primer hijo. Estoy muy agradecido a Dios por permitirme experimentar la alegría y la felicidad de ser padre.
En cuanto a mi padre, no quería quedarse en el hospital todo el tiempo, así que decidimos llevárnoslo a casa. Al volver a casa, la memoria de mi padre empezó a fallar. Para que recordara aquella preciosa experiencia, la grabé y se la recordaba a menudo. Murió al año siguiente de salir del hospital. Realmente volvió a coger el pincel al cabo de 2 años, tal como Jesús le había dicho que haría. Cuando mi padre falleció, dejó este mundo muy tranquilo. Mi hijo aún no había nacido. Desde entonces he aprendido que los ángeles de la guarda pueden ser parientes fallecidos o parientes que aún no han nacido. A veces pienso que tal vez mi hijo sea ese ángel. Espero que algún día, cuando llegue al cielo, tenga la respuesta a esa pregunta. Esta experiencia ha sido muy valiosa para mí y para mi familia y nos ha hecho creer aún más en el poder de la fe. Espero que mi padre esté ahora en el cielo disfrutando de la felicidad eterna y pasando tiempo de calidad con Jesús. Cuando pienso en esta experiencia, me siento reconfortada y conmovida. Espero reunirme con mi padre algún día y ser testigo del momento en que vuelva a coger el pincel. Seguiré manteniendo la fe de mi padre y transmitiré su historia a la próxima generación. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse. Cualquier pregunta o comentario me lo dejan ahí abajito y nos vemos en la próxima, mi gente. Y esperen el próximo video, mi gente, de otra persona que murió, mi gente. Súper bueno también. ¿Qué no puede encontrar?